casi, chicos, estamos aquí para enseñaros lo que voy a meter, lo poquito que he metido, lo que yo he podido meter en el sorteo. Que lo veréis el día 25. A ver, creo que es. Creo que es el día 25. Lo voy a poner. A ver. Es poquito, pero es lo que yo puedo aportar. A ver. Una brocha de estas. Que pone que es para maquillaje, pero nosotras las usamos para las tintas. Una. Unos buriles pequeñitos para unas flores que os he troquelado para montar. A ver lo que va saliendo. Aquí este está al revés. Pone purpurina en polvo. Son estrellas pequeñitas en azul, en rosa coral, corazones en amarillo, verde, en gris. Esto. Mira. Pues meto tres. Esta brocha de silicona para expandir la pintura, es tuyo. La cola. Y hablando de cola, luego pegamento. Estos botes para meter la cola, que hay que hacerle los agujeros y tiene su tapón. Y luego el bote de precisión en pequeño y en mediano. Metemos. Estas perlitas doradas pequeñitas para, porque yo lo que os he troquelado es pequeñito, con los trocitos de cartulinas que tenía se ha aprovechado. Fundas para organizar los sellos o los troqueles pequeños, que son de plástico, que vienen 50. Estas, la goma iba para las 3D, para hacer. Son tres grosores de 1, de 2 y de 3 milímetros. De 5 por 5 milímetros. Mira. Un bloc de acuarelas de 12 hojas de 300 gramos. Tamaño A5 de la marca Arte. ¿Y esto qué es? Ah, yo esto qué es. Aquí hay unos para hacer llaveritos. Que creo que lo haría y se me han caído ahí. Un corazón, una estrella y un delfín. Eso por ahí. Y ahora os enseño lo que yo os he estado troquelando, además de la máscara que os haré, a que le toque en azul o en negro. Mira, yo os lo he metido en estas cajitas que tengo, el troquel. A ver, aquí yo he metido esta muñequita. Esta muñequita, he hecho el tutorial de cómo yo me realizo los broches, que suelo llevar a fútbol. Con un troquel biceta, con goma eva y ala. Y este es mi muñequita, que va para vosotras o para vosotros, da lo mismo. Os lo meto en la caja, en la bolsita que os he hecho, que iría así.
A ver. Y lo dicho, el sorteo será hasta, está abierto hasta el día 26 de agosto. Y os digo, las canales los tenéis que tener abiertos para cuando realice el sorteo podamos ver que estáis suscrito al canal. Aquí en este paquetito iría estas blondas, que son chiquitinas, pero es así, van unas poquitas. Os lo meto aquí. A ver, blondes son cuatro, creo. Son cuatro tamaños. Según vayan saliendo, mirad. Esto es una flor blanca para que luego la intintéis vosotras y le deis forma con el buril. Eso, os los he metido aquí para que no se caigan y las tengáis bien. En algunas ponen lo que es, en las últimas no, no está puesto. A ver, ¿ves lo que os digo? Aquí iría esta flor. ¿La flor o la hoja? No sé, espérate. No, es la flor en rosa. Son así de chiquitas, son pequeñitas y para los árboles y nuestras las decoraciones nos vale. A ver, os lo cierro. Este no tiene nada. A ver, ¿qué hay aquí? Aquí hay un popurrí de flores. Mirad. Diferentes modelos de flores. Epa, que saco todas, Aurora. Que sacas todas. Ay. Este es otro. A ver. Este tampoco tiene nada identificativo. Aquí van. A ver si no podéis ver. Bajamos esto un poco. Flores ya realizadas. Son flores realizadas. Para que veáis cómo queda. Os iba a haber hecho el tuto, pero se me está complicando las cosas con el internet dichoso Vodafone. A ver, este tampoco tiene. Esta también es una blonda. Es esta blonda. Ahí es. No sé en qué colores hay, porque en rosa, sobre todo eran rosas y azules, creo. Y habrá algunas blancas. Porque aquí, como les gusta el rosa y el azul, digo, me cago en. Y aquí aprovechar todo. Este tampoco tiene. Vamos a ver. Más florecitas. Más florecitas. Mira. De colores. Para que las montéis. Si saco todas, luego nos las metemos. Y esto sería un circo. A ver. Este tampoco tiene. Más. Aquí. Más flores diferentes, pero más. Aquí está en blanco, aquí está en rosa, de colores. Tenéis flores. ¿Vais a tener flores? Mini flores para dar y tomar. Al que le guste las flores. Ah, cerramos. Este tampoco. Uy, este pesa poco. ¿Qué hay aquí? Aquí este ya. Me cansaría y hay menos. Esto yo las uso como flores o si las ponemos de verde como hojas. Yo las suelo poner como hojas. A ver. Y lo que os estaba diciendo. El sorteo se cierra el día 26 por la noche. Bien, y estos son esquineras. Hay de color, en blanco,
Estos me salen de un biceta que tengo que hace ATCs. Aquí, cerramos. El 26 se cierra. Y si no se me complica las cosas, el sorteo lo intentaré realizar al día siguiente. Mirad, otra mini blonda. Otra mini blonda. Para hacer embellecedores y esto nos vale. Vamos a meterlo aquí para que no se dé. A ver. Esto sí. Esto es de otro biceta. Son para los árboles, para cerrar, para hacer como cierres. Y esto es en el norte. A ver. Ah, ya se han caído. Aquí hay popurrí de colores. Estos eran azules. Cuando me puse era en azul. La cartulina tocaba azul. Azul, granate, gris. Y se caen todos. Por menos mal que esto es grande. Que si llegan a ser las flores. ¿Dónde ha caído otro? Por aquí. O lo cierro. Esto no sé qué, ¿sabes? Ah, más blondas. Es que yo creo que son cuatro modelos. Cuatro o tres, no sé, ya no me acuerdo. Mira. Otra blondita. Tenéis aquí. Esto son bisagras. Pequeñitas. Uf. Aquí sí que tenéis. Azul, grises, granates, para hacer alguna cajonera o para los propios árboles. A ver, ya no va quedando menos, ¿eh? ¿Ves? Este tiene hojas pequeñitas para las flores. Mira, epa. Ya se ha caído alguna. Esta va a ser mi aportación. Si sigo y hago otro sorteo, ya os meteré más cositas. Esta es otro modelo de hojitas. A ver. Epa. A que se nos escapan. Mira, ya se ha caído alguna. Verdes, en blancas y no sé si hay algún verde más oscuro. Vamos a coger las que se nos ha caído a la miniatura. Y esta por última son bisagras. Este sí, a ver, son varios tipos de bisagras, creo. Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Son bisagras en color marrón. Para el vintage y todo esto, o para el mil media nos vale. Esto es lo que yo os voy a meter en el mini sorteo que os voy a hacer por los 300 suscriptores. Lo que os digo, intentaré hacerlo porque ando pendiente de médicos. El sorteo se cierra el día 26. El día 27, si puedo. Como no lo puedo hacer en directo, no sé, yo no puedo hacer vídeos en directo con el YouTube. Ve, ya hay una hoja aquí caída. O lo hago y o lo subo al momento. Yo lo iré haciendo y yo diré a mi hija que me grabe como lo estoy realizando. Tendré compañía para que me grabe con la cámara por detrás, directamente desde el ordenador. Si os ha gustado, dar dedito arriba, suscribiros y compartir. Y dar las gracias
a la gente que está desde un principio, aguantándonos, aguantándome a mí, porque en principio el canal era, se llama Futboleras Manita, porque era también de mi hija, ahora solo es mío. O sea que dar las gracias a los nuevos y a los de, lo dicho, a la gente que está desde un principio conmigo. Y esto es todo. Esperemos poder realizar otro sorteo que sea un poco más grande más adelante. Si os ha gustado, compartir, suscribir y suerte en el sorteo. Hasta la próxima. Agur.